En medio de la crisis de ideas, surgió una pequeña llama. No la soples. Alimentala. La banda de maldiciones lunes. minutos pasaron de las 11 de la noche, bajamos un poquito los decibeles de esta noche de maldición y siempre nos vamos con un poquito más tranquilos. Recibimos a Marcelo Scales. ¿Cómo andas, Marcelo? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Estábamos recordando tu última visita. Teníamos que ir a los archivos de maldición para ver cuándo viniste, pero ya hace un par de años que viniste a presentarnos tu disco. Ahora una nueva presentación acá en Bahía Blanca, en un ciclo de cantautores, de autores de acá de Bahía. No sé si está enmarcado dentro de un ciclo o es una... Porque la otra vez vi que estuvo Willy Traversa, me parece. Sí. También. Que ese mismo ciclo puede ser, ¿no? Puede ser que sea así dentro de un ciclo. Estoy medio en duda. Bien. Bueno, no importa. Porque nada, como lo conozco a Tincho, que está ahí en el sonido. Bueno, esta fecha salió hace un mes, me avisó. Sí. Quería hacer la fecha y bueno, no lo dudé ni un instante. Un lugar realmente muy lindo, no solamente para los artistas, sino para la gente que va a ver, ¿no? Seguro. Un lugar muy cómodo. Lindo. Hablábamos con los chicos del Duende y le preguntamos si le cuestan las canciones. ¿A vos te cuestan que salgan, darle un poco? Tu laburo es un poco, entre comillas, más sencillo desde un punto. Es que las ves vos, las revisás vos. Podés tener alguno que te dé una mano, que te ayude, que le preguntes. Pero también toda la responsabilidad cargas vos, música, letra, sí, y demás. ¿Te cuesta? ¿Te salen fácil? ¿Tenés como una época que salen muchas y otra época que te cuesta? Sí, medio así funciona. Hay épocas donde salen temas. Tengo un tema con eso de cuando salen las canciones. Digamos, no soy de componer mucho, de tener un montón de canciones y después elijo. Trato de si sale algo, como cuidarlo mucho y tratar de llevarlo al límite y no desecharlo enseguida. Trato de buscarle la vuelta y capaz que hay, son canciones que... Tengo canciones que ahí están dando vueltas hace un montón de tiempo y que no logro encontrarle la vuelta. Digamos, más que nada después a nivel producción, digamos. Porque por ahí sí está en la guitarra y en la voz, pero me encuentro con ese problema de, uy, ¿qué hago? ¿Le agrego más? ¿Lo dejo así? Como casi todas las canciones, o nacen a veces en el piano. Bueno, ahora estoy un poco de nuevo a full con el piano, volví ahí con mi amigo y maestro Balestra. Así que bueno, ese es un instrumento muy inspirador también a la hora de componer. Pero bueno, ahora, este año, por suerte, creo que va a salir el segundo disco y estoy trabajando en la producción de las canciones que ya desde el año pasado, y decidí casi a principio de año, creo, a fines del año pasado, a recurrir a Maestro Angelini, a Mano Angelini, sí, productor y tecladista también de Big Mama. Bueno, le comenté que quería coproducirlo con él al disco. Bueno, por un poco de eso que decís, viste, a veces es está bueno porque uno toma decisiones, pero después muchas veces cuando ya tenés el disco en la mano te echás en cara muchas cosas que capaz que otra persona las podría haber visto. Más allá de que me comentaste esto de Manu, que pasa a ser un tester profesional, digamos, ¿quién es tu primer tester? ¿De tu familia, de amigos, que le decís, che, te muestro esto, te gusta? ¿Alguien en que puedas confiar que te pueda decir la verdad? Porque no sé, sí, decir algo, ¿no? Alguien que... Tu mamá o alguien no sé qué, tipo, che, siempre le gusta todo. ¿Quién es? ¿Alguien le mostraste las canciones primero? Sí, tengo, bueno, a mi familia. Bárbara es una de las primeras escuchas. Y bueno, Luan también. Mi nene de 3 años. Y Bárbara, es de decirte, che, esto... Sí. Es sí, crítica, muy... es crítica, está bueno. Sí. Pues si todo bien, no, viste, mucho no sirve. Mucho. Y después tengo un amigo que no está acá, que está en Río Negro, pero es, digamos, una persona, es el padrino de mi hijo, se llama Jonás Rodríguez. Con él, cuando éramos pibes, teníamos una banda. Él es acordeonista, siempre fue un músico que
toca de todo, de esos tipos que toca agarrar una guitarra. Sí. Y tocan, pero que no se dedicaron a eso, no sé, se dedica, es camionero. Pero el tipo tiene uno, siempre me, es más, cuando, no sé, que yo me vine a estudiar para acá, para Bahía, al conservatorio, siempre me llamaba la atención de muchos comentarios a nivel musical que me hacía él, técnicos. Y digo, mirá qué groso este loco, como que nunca, él no tiene por ahí el acercamiento a la música, que por ahí la posibilidad que tuve yo de estudiar un poco más profundidad el lenguaje, pero digamos, es un músico. Claro. Es otro que le mandas canciones. Che, ¿te gusta, sí, esto, te parece? Sí, a él creo que es, cuando me lo cargo al celular para escucharlo, hacer la primera escucha de alguna producción que hago, automáticamente creo que es a la primera persona que, digamos, me queda el tema ahí en el celu porque se lo mando a él. ¿Te queremos escuchar? Bueno. O sea que viniste acá y digo, bueno, trate la guitarra, que está bueno, sí. siempre a vos te gusta tocar. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Canción nueva, canción vieja? Voy a hacer, porque el concierto que voy a hacer en la cooperativa, que me va a acompañar Fabián Zapata en el contrabajo, es un set totalmente nuevo, un set de dos, pero que jugamos con algunos loops rítmicos. Bueno, yo también juego un poco ahí, coqueteo con diferentes instrumentos. Y lo que tiene de diferente a las otras presentaciones que hemos hecho es que hay covers de canciones que a mí me gustan mucho. Así que voy a arrancar con una. Dale. Con un cover. ¿De quién? Trátame suavemente. Bien. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarra. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Estás de acuerdo con lo que te dicta cada momento y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Trates suavemente. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Trates suavemente. ¿Me pueden ayudar a aplaudir? Somos pocos, pero... ¿Cómo elegiste las canciones? Estas que reversionadas de alguna manera. No son covers, claramente, porque... No sé cuál es la diferencia entre cover y versión, pero creo que es una, sí, versión tuya. Que está bueno. ¿Por qué elegiste? ¿Por gusto personal? Sí, tiene que ver un poco con eso. Hay canciones que me gustan de hace mucho, incluso bueno, en mi disco del 2016 se nota mucho la influencia del folclore. También va a haber muchas canciones folclóricas,
canciones que escuchaba cuando tenía 8 años, que escuchaba en la radio en mi pueblo, y que eran canciones que cantaba así en los festivales que se hacían en la zona. Y lo que pasa es que después, cuando me vine, viste, a Bahía a estudiar, al concert, medio que al recibir tanta información y tantas músicas nuevas, medio como que al folclore lo dejé de lado, incluso me metí en una banda de rock pop y tuve ahí un impas bastante grande de no hacer prácticamente nada, como me había como, viste, dije, bueno, recorro otros caminos y bueno, y ahora en el disco es como que volví a eso y ahora cada vez más, el segundo disco tiene muchas más influencias. Te iba a decir eso, es un poco una vuelta a las raíces tuyas. Sí. Sí, como que necesito volver ahí, viste. Bueno, el hecho también, viste, de con Fabi, que vamos a tocar ahora el viernes, el contrabajo también, como para volver. Ahí, digamos, todo el momento es como un electroacústico, viste, a lo acústico, a lo eléctrico, ahí fusionados. Bien. Sí, lo que decíamos, un desafío para vos también, ¿no? Quedarte en la comodidad de la guitarra nada más, sí. Y tener que arreglar las cosas con contrabajo o ensayar con contrabajo. Está bueno, como apuesta musical es buenísimo. Sí, bueno, otra cosa que siempre me gustó es el tema de jugar con los loops y todo eso. Y estoy como... Es difícil eso, ¿eh? Sí, es un mundo nuevo, estoy recontra aprendiendo. Sí. Lo que tiro es... Muy poquitito, chiquito, como para, viste, empezar a tomar confianza, ¿no? Seguramente lo tenés porque, no digo que es tu palo, pero el tipo hace el folclore, su folclore. Fui a ver a Chiran yo en su momento y... Sí. Y nada, tremendo lo que juega, sí. lo que la tiene atada con los loops, porque es él, su guitarra y los loops. Pero mete, le pega dos veces a la guitarra, mete un gritito, mete... Yo me quedé sorprendido de la facilidad. Está bien, ¿no? Tiene recontratada, reensayado y demás, pero... bueno, Milton Amadeo lo hace muy bien también. Sí. Lo hace muy bien. Si bien ahora no lo está haciendo, pero digo, cuando lo hizo muy bien. Son tipos que son... También. Y creo que un camino tuyo también de ser un poco multiinstrumentista también, ¿no? De saber tocar todo. Sí. Es que a mí me encanta. Incluso el año pasado me compré la batería y también empecé a indagar ahí, que es un instrumento totalmente nuevo. Me re gusta... Y quiero que también en este concierto se refleje un poco eso. Este concierto lo que va a reflejar es un poco el momento íntimo. Es como llevar el estudio o el home studio, lo que yo hago en mi home studio, al público. Incluso va a haber algo sobre el final con Fabi, así algo escénico donde un poco se va a demostrar eso. La intimidad. Eso. Sí, la intimidad de como uno de que es... Termina siendo para el músico un juego que capaz que uno cuelga ahí. Yo a veces no saco la cuenta la cantidad de horas que estoy en el estudio probando cosas y capaz que largaste un loop y cuando diste cuenta estuviste media hora tocándolo, cosa que en vivo no lo podés hacer, claro, ¿no? Pero... Claro. Bueno, una canción más, sí, dos más, vamos, pero una más, tuya. Bueno, cover, lo que vos quieras. Lo que vos tengas ganas. Voy a tocar una canción que va a formar parte del segundo disco y que acá sí por ahí se nota un poco más el palo folclórico. Bien. Se llama Como el Árbol. Muy bien. Marcelo Scales, Como el Árbol, música en vivo acá en Maldición del Lunes. Es mi esperanza como un manto nuevo. Da cobijo a todos mis sueños y me levanto con tantas ganas de echarme a andar. Vuela en el aire como una copla, la euforia de un grito que se desboca. La pena descansa tranquila muy lejos de acá. Ay, no me asustes con la noticia. Tal vez el mar cambiará la brisa, dejando el desnudo al tibio verano por la inmensidad. Una armadura casi oxidada será refugio de mi esperanza y casi como un ruego me largo a rezar. Solo vivo. Va desangrando, pero sus ramas que
deshojar, pero sus ramas quedarán igual, sus ramas quedarán igual, sus ramas quedarán igual. Al vendaval, aunque sus hojas las pueda arrancar, sus ramas quedarán igual, sus ramas quedarán igual. Es mi esperanza. Da cobijo a todos mis sueños y me levanto con tantas ganas de echarme a andar. Un aplauso para Marce. Contame un poquito del concierto este de la cooperativa, cómo se puede acceder, horario, dirección, todos los datos duros de un recital. El recital se va a dar el viernes 14 de junio. ¿Próximo viernes? Sí, próximo viernes a las 21 horas y muy importante que es la entrada es libre y gratuita. Es en la calle Salvarayán, en la Avenida de la Cope. 560. Hermoso lugar. Sí, tremendo. Hermoso lugar. Una vez tocó Soy Napoleón, ahí fui hace un tiempo. Y es muy lindo lugar. Acceso gratuito, también está bueno para poder ingresar. Y además, por donde llegada, no hace falta retirar entradas y demás, sino que se acercan ahí nomás. Marce, gracias por la visita. Queremos escucharte una canción más, obviamente. Pero siempre es lindo tenerte para charlar de música, para poder escucharte en vivo. ¿Y qué canción podemos cerrar? Bueno, voy a hacer una de las... otras de las canciones que va a estar sonando en la noche en este set, ¿no? Con algunos loops rítmicos en el contrabajo Fabi Zapata y en la iluminación va a estar Manu Angelini a través de Azuela Producciones, así que... Toda la familia. Sí. Bueno, Jorge Dreller, todo se transforma. Se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió la aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón y antes de estar en mi mano, antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, por las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste alguna vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, supe que de algún lejano
reciben. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Aplauso, que no puedo aplaudir, estoy transmitiendo. Así sonaba Marcelo Scale. Guarda que después te pedimos una más. Ya que, y sí, ya que estás acá, ¿tenés ganas? Ya que hiciste el gasto, el viaje, nos despedimos y nos vamos con vos, con la canción tuya. ¿Te parece? Esto fue el programa número 260 de Maldiciones Lunes. Un saludo a la gente que está conectada también a través de Instagram. Cristian Jiménez en la operación técnica. Juan Manuel Reguito en la operación de video. Me van cambiando el operador, ¿viste? Yo estoy como el chip de Facu Lupari, pero viste, estuve re bien. Debo Bermúdez en producción, redes sociales y acompañamiento. Hoy que no está Lucas, que no sé si vuelve al aire, porque ya con Debo estuvimos muy bien, nos llevamos muy bien. Y los colores y demás, todo tira, todo tira. Así que seguramente que despedimos a Lucas Castillo en su último programa la semana pasada. No lo dejamos despedirse al aire. Azul en la musicalización hoy con el Black Power. Y Marcelo Scales, nuevamente, gracias por la visita. Nos vamos con una canción. ¿Qué canción? Por un instante, que forma parte del disco, el primer disco. Bien. El primer disco de Marcelo Scales, Por un instante. Con esto nos vamos. Chau, mi nombre es Rubén García. Nos encontramos el próximo lunes. Esto fue Maldiciones Lunes. Puede tu boca tibia en sigilosa tentación susurrar las palabras más preciosas. Puede ese mar en calma y la luz de un nuevo sol desde la mañana que nos mece. Por un instante creo haber visto tu alma desnuda. Que por vos florece. Puede también la lluvia sobre el lívido cristal decir a la humedad cuando despiertes. Por un instante creo haber visto tu alma desnuda. Oh!